Hola azules, ¿cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! Pasemos con la información. El día de ayer Cruz Azul sufrió otra vez una mala decisión arbitral que afectó directamente el panorama del equipo. Y es que con ese penal que Luis Enrique Santander no quiso marcar terminando el partido de una forma abrupta, la máquina pudo haber llegado a 32 unidades y pelear en la última fecha por el liderato. Si bien aún se podría conseguir el liderato, este objetivo se ha vuelto más complicado, aunque todavía Cruz Azul podría llegar al lugar 2, sellando un temporadón de 33 unidades. Aún así, la decisión de Santander provocó furia en el entorno celeste, cuerpo técnico y jugadores, los cuales expresaron a los medios que los robaron en el Estadio Azul, algo que fue evidente. En las últimas horas, se ha comparado la situación de Cruz Azul con la que vivió este fin de semana el Barcelona, a quien les anularon un gol muy claro, afectando en la pelea por el título de España. Y es que la afición azul ha pedido en redes sociales que, así como salió Laporta a dar la cara y exigir cambios en el manejo del VAR en la Liga Española, han pedido que Víctor Velázquez salga a exigir lo mismo y respaldar al equipo, dando una imagen de apoyo ante las injusticias arbitrales. Y es que desde la llegada de Velázquez al control del equipo, se ha visto lejano a los temas del club, y parece que en la cooperativa les importa en lo más mínimo lo que sucede en el equipo de fútbol, o tan siquiera es lo que se percibe en el lado de la afición, pues no han invertido lo que se esperaba. Las promesas del estadio se han quedado solo en promesas, y no se ve una mejora a comparación de la administración pasada. Esperemos que esto cambie, y le den más importancia al club, el cual necesita de que lo apoyen más, o lo vendan a alguien que sí quiera levantar al equipo. Saludamos a nuestros cementeros, Víctor Hugo Polo Piñón, Francisco Dionisio y a su nieto, que es azul de nacimiento. Gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la próxima.